Muy buenos días, que el Señor te bendiga. Te habla tu hermano Pastor Isaac Pimentel y estás en tu espacio Desayunando con Jesús. Yo quiero en este momento saludar y agradecer a todos los hermanos que cada día nos dejan sus comentarios y comparten estos videos. Dios bendiga a los amigos que todos los días están atentos, recibiendo la palabra que el Señor pone en nuestro espíritu para ministrarle a cada uno de ustedes. Nosotros leemos cada uno de sus comentarios y damos gracias al Señor por la fidelidad que ustedes tienen a este espacio de bendición. Gracias por compartirlo con sus amigos, sus vecinos, sus lugares de trabajo. Nos sentimos muy privilegiados en el Señor de que usted tome algunos minutos de su día para dedicarlo a la palabra del Señor que ministramos cada mañana aquí en su espacio Desayunando con Jesús. Gracias a los nuevos suscriptores de este canal, hemos visto un hermoso crecimiento en las últimas semanas y damos gracias al Señor por todos nuestros nuevos suscriptores que se están añadiendo cada día. Estamos trabajando para continuar llevando el Santo Evangelio de Jesucristo. Y hoy quiero ministrar algunos minutos la palabra del Señor. Me encuentro en Filipenses, capítulo 1, versículo 5. Dice la palabra del Señor: por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Todos los pastores que me ven en este momento, los líderes, los ministros, los que están al servicio del reino del Señor, los que aman la obra de Cristo, saben que si hay algo difícil en el reino, es mantener la comunión de los santos. Satanás siempre quiere destruir la comunión de los hijos de Dios. La mayor guerra que tenemos los líderes es para mantener un pueblo compacto, sintiendo una misma cosa y creyéndole al Señor, amándonos los unos a los otros. Jesús, en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, oró al Padre para que nosotros fuéramos uno, así como Él y su Padre son uno. La última oración de Cristo con sus discípulos en la tierra, allá en el monte de Getsemaní, en el monte de los olivos, fue pidiéndole al Padre la unidad de los que habían de creer en Él, de nosotros. El apóstol Pablo está elogiando la iglesia de Filipo porque esta iglesia tenía una característica que la destacaba y era la comunión que los hermanos tenían. A lo que Pablo dice, aquel que comenzó la buena obra, hablando del Señor, la va a perfeccionar. El Espíritu de Dios, que comenzó la buena obra por Jesucristo en nosotros, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y el día de Jesucristo es el día de la venida de nuestro Señor.
de su segunda venida a la tierra. La comunión de los creyentes ha de ir siendo perfeccionada. No es menos cierto que, como decía al principio, es fuerte, es difícil, pero no imposible, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Las cosas que dividen al pueblo son muchas. La que nos une es una y se llama Jesucristo. En el vínculo perfecto del amor. Pero es bueno destacar lo siguiente. Nadie estará conectado y unido al cuerpo si primero no lo está Jesucristo. Por eso hay muchas divisiones dentro del pueblo. Porque hay gente que no está conectada a Jesucristo. Yo soy de los que creo que en los templos no pasan más milagros. No se salvan más gente. El evangelio no tiene mayor resultado por el problema de la falta de unidad. Como Satanás sabe eso y eso beneficia al reino de las tinieblas, la falta de unidad dentro de la iglesia, Satanás produce todo tipo de conflicto en aquellos que se dejan usar por él. Por eso los creyentes maduros no trabajamos para traer división al pueblo. Trabajamos para traer unidad al cuerpo de Jesucristo, para que todos crezcamos en Cristo. Y ese es nuestro trabajo. Nunca te unas al espíritu de Absalón, al espíritu de división, al espíritu de rebeldía, que tienen muchos, si no trabaja para que el cuerpo de Cristo cada día sea uno en Jesucristo. Si el pueblo se une, la gloria desciende. Si el pueblo fuera uno, nuestros templos estarían llenos de milagros todos los días. La Biblia dice que si dos o tres se pusieran de acuerdo, el poder del acuerdo mueve la mano de Dios cuando ese acuerdo es en Jesucristo. Pero ahora bien, tendremos que seguir luchando porque nuestro enemigo, el diablo, tiene sus infiltrados dentro del cuerpo. Y nosotros, como creyentes maduros en Jesucristo, lo que debemos hacer es tenerlos identificados, orar por ellos, porque a ellos también el Señor los puede cambiar y los puede salvar. No te unas al chisme. No te unas al pleito. No te unas a la contienda. No te unas a aquello que viene a dividir el cuerpo de Cristo. Únete a aquello que están trabajando para que el reino de Cristo avance, para que el reino de Cristo sea más fuerte cada día. Aquella gente que aman a Cristo y aman su obra. No esos lobos rapaces que lo que están buscando es dividir el rebaño. No los mutiladores del cuerpo, sino aquellos que con corazón sincero se acercan para ser de bendición y de edificación al cuerpo de Jesucristo. Este ha sido el desayunando del día de hoy. El domingo estaremos ministrando en los tres servicios en Casa de Reforma y Avivamiento. A las 8 de la mañana, 10:30 de la mañana, 5 de la tarde, tendremos nuestros tres servicios. Te espero. Sé parte de lo que Dios está haciendo en nuestra casa. Te recuerdo que ningún guerrero que quiere victoria sale de su casa sin orar. Pasa un buen fin de semana y será hasta el próximo lunes, si el Señor lo permite. Dios te bendiga.